amigos, amigas de Animales Literarios. Nos encontramos acá por las pantallas de Canal 30 Multicom en la bella ciudad de Linares junto a Gabriela Albornoz. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Hugo. Muy bien, muchas gracias en este día tan especial. Especial y nublado, ¿cierto? Sí. Casi a punto de llover. Gabriela, cuéntanos cómo llegas tú a la literatura, cómo llegas tú a la poesía. ¿Cuáles son esos primeros encuentros? ¿Si fue en el colegio, bajo la influencia de algún profesor, un familiar, un amigo o ya después de grande? ¿Cómo llega Gabriela Albornoz a leer poesía, a escribir? Sí, creo que mi primer acercamiento como a los libros fue gracias a mi papá. Mi papá era camionero y trabajaba, llegaba cada 15 días, lo veíamos súper poco. Entonces llegaba con regalos. Era el momento esperado, aparte de verlo, porque lo extrañaba mucho, era volver a verlo después de tanto tiempo y que traía un regalo. Siempre era esa la idea. Y el primer regalo que me trajo como importante para mí fue Alicia en el País de las Maravillas. No es un libro poético, tal vez, pero para mí despertó algo muy especial. Yo igual me sentía un poco como Alicia, entonces andaba por la casa así como, soy Alicia y busco un conejo blanco. Y de ahí como que nació mi amor un poco por la lectura, porque sentía este libro como algo muy especial. De ahí después en el colegio se inculcaba mucho el hecho de recitar, entonces concebí la poesía como igual algo un poco formal y que uno tenía que adoptar una cierta postura. Eso al principio me asustó un poquito, pero ya después no le perdí el miedo y me gustó el hecho de leer y de declamar para otras personas. Sobre todo para, no sé, personas más adultas o personas que no podían hacerlo. Fue algo que me llevó a hacerlo. Bien, perfecto. Oye, y volviendo a Alicia en el País de las Maravillas, ¿qué te llamó la atención de ese mundo maravilloso que se muestra, esa irrealidad que es visto como algo natural, esos objetos que no hablan? Uh-huh. ¿La sintonía cuál es ahí? ¿Tratar de evadir la realidad o de buscar otra o de inventar una distinta? Sí, yo creo que lo que me gustó fue como poder inventar nuevos mundos y donde fuera todo posible. Eso era algo que me llamaba la atención. Y también un poco las exageraciones. Si voy a llorar, voy a inundar la pieza completa. Entonces, eso me gustaba, esa hipérbole, esas exageraciones un poco. Oye, y tú vives hace tiempo acá en Linares, me contabas que eras de acá. Sí, soy de acá. He vivido toda mi vida acá en Linares. ¿Te gusta Linares? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, la literatura acá en Linares, siendo que hay una historia, hay autores, hay movimientos? ¿Cómo lo ves tú hoy en día? Yo lo veo con mucho cariño porque yo igual comencé a escribir poesía como a los 11 años y en los grupos literarios que habían acá, sobre todo en el colectivo Jorge Yáñez Olave, como que me adoptaron así súper chica. Entonces fue estar como con admirar un poco a los poetas adultos, a los poetas grandes. Y una vez también me acuerdo que te dije, a mí siempre me van a ver como la Gabrielita, porque siempre he sido como la niña y creo que nunca voy a crecer para ello, a pesar de la edad que tenga, de la edad que tengo. Así que eso igual es bonito, me gusta. Y lo veo igual como un panorama interesante. Acá los poetas se mantienen vivos, escriben, se juntan en la biblioteca, se juntan a leer el diario. A veces cerca de acá, en La Roca, están tomando café y están discutiendo y uno puede pasar y escucharlo y meterse en la conversación también. Eso me parece muy interesante acá, que se conserva eso de reunirse, de que la poesía o la literatura es algo en conjunto, ya que en otros lados no se da, o que hay muchos escritores que son más solitarios, por ejemplo. En ese sentido, ¿tú sientes que eres más de una comunidad, que eres más de un grupo? Sí, yo me siento totalmente parte de acá. Y a partir de esa adopción de la que hablaba, sí, yo creo que no he podido escapar y no voy a escapar nunca, a pesar de que por trabajo me he tenido que movilizar, no sé, por ejemplo, a Talca, que bueno, no es tan lejos, pero igual, siempre hay algo que me atrae a Linares, siempre. Gabriela, ¿y por qué elegiste la poesía, o quizás no la elegiste, quizás ella te eligió a ti, para empezar a comunicar,
para empezar a escribir? ¿Por qué no fue la narrativa o la dramaturgia, por ejemplo, o el ensayo? Sí, no sé, vi algo especial en la poesía que al leerla me gustaba y me, yo sé, no sé, pues decía, sí, me gustaría a mí también escribir poemas. No sé si pueda, no sé si me va a resultar, pero me gustaría al menos intentarlo. Con la narrativa, no sé, me parecía aburrido de escribirla. Ya. Y entonces empezó siendo como un desafío, tú te desafiaste, así que quiero escribir poesía, voy a intentarlo. Es sí. Difícil. Es difícil, se fracasa mucho. Sí, porque esto de expresar nuestros sentimientos es algo complejo, pues como, no sé, desnudarse, ¿cierto? Y mostrar tal cual como uno es. Claro, hay poesía que tiene un poco de emoción o de sentimientos, pero en general, digamos, es la base junto a la, yo creo que a la nostalgia. No sé cómo lo ves tú en tus textos. Hay una porción de emociones, de sentimientos que develas, un poco de descripción, o un poco de nostalgia. ¿Cómo lo vas haciendo en ese proceso creativo, sí, de escritura? Hay harto de descripción. Yo en general me gusta mucho escuchar. Siempre me he considerado como alguien mejor o más buena para escuchar que para hablar. Entonces, me parece que eso se marca mucho en mi poesía. Están las historias, no sé, por, de lo que escribo. A veces piensan que es lo que es mi vida y yo digo, no, son historias que voy recolectando por ahí, que van apareciendo en estos poemas. Pero eso, hay mucho de escucha ahí. Sí, ahí hay una confusión en los lectores porque cuando leen el libro o poemas de uno dicen, oh, esta es la persona. Y en realidad no es así. Yo, leyendo a Roland Barthes, el ensayo que tiene sobre la muerte del autor, él en una parte dice que en realidad el autor es como una especie de medio del cual llega el relato a la gente, que no tiene que ser el autor, digamos, lo esencial. Por eso él quiere llegar a que se anule el autor. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Qué te parece? ¿Es importante el autor o solamente es importante la obra y el autor en este caso sería un medio? ¿Es importante hacer esa diferencia, separarlo, o es imposible separarlo? No, yo creo que sí, aparte como mediadora de lectura, que es a lo que me dedico, tengo que hablar normalmente del autor y también de cómo influencia la obra y contextualizar, hacer el contexto de por qué este escritor escribió en este periodo, qué fue lo que lo influenció, si es importante eso. Lo que no me gusta es cuando identifican plenamente al autor con el hablante lírico en este caso. Yo creo que ahí ya hay un problema. ¿Hay un problema? Sí. Claro. En ese sentido, Gabriela, ¿tú por qué escribes? ¿Cuál es tu motivación, tu objetivo, tu finalidad al escribir? Me da risa un poco esa pregunta porque me la han hecho muchas veces y siempre respondo algo distinto. Como que estoy rehuyéndola siempre. Pero a la vez, creo que de todas las respuestas que he dado, siempre hay algo real. Siempre hay algo muy personal. Y creo que soy como esas mujeres japonesas. Ah, no tengo nada de japonesa. Pero creo que soy como esas japonesas que vivieron después de, que empezaron a escribir después de la muerte de Mishima, que escribían como para rescatar como las pequeñas felicidades. Creo que escribo por eso. Yo igual considero la poesía como, o siempre la he considerado como más cercana a la tristeza, a la nostalgia, no sé. Claro. Y me ha interesado como rescatar esos pequeños momentos felices que a veces tenemos y que son momentos súper simples, pero que se olvidan. Y estas mujeres japonesas escribían sobre eso en sus diarios de vida. Entonces también me ha influenciado un poco también en ese sentido de esta, que mi poesía sea tan confesional a veces. Oye, y esos momentos de felicidad, esos fragmentos que tú capturas, ¿los capturas en imágenes, en frases reflexivas, por ejemplo, en tus textos, le das más al comienzo, al remate o a la parte del cuerpo, digamos, del texto? Sí, bueno, en general mis textos son harto descriptivos, pero me gusta mucho que el final quede resonando. Siempre hablan de que sea como una mosca, como una abeja, que quede ahí el zumbido. Me interesa que pase eso. Así que quede el eco. Sí, digamos.
En general mis textos son cortos y por eso me gusta que haya un final ahí que sea potente. No siempre lo logro, obviamente, pero, claro, pero ahí está el intento. Ahí está la maestría de practicar, sí. Practicar hasta que uno lo logre. Me gusta eso de la duda que tiene el autor de no saber si lo logra. ¿Ya? Yo uh-huh. también digo eso. No sé si lo logré o es lo que intento. Entonces, Gabriela, tú... ¿Cómo ves estos movimientos literarios como el del feminismo hoy en día? ¿Te parece que está bien? ¿Eres parte de ellos? ¿Cómo lo ves? Sí, yo me siento parte de ellos. De hecho, también me declaro como feminista, pero es difícil declararse feminista porque hay muchas conductas, muchas actitudes que a uno todavía está creciendo, se está dando cuenta. De cómo nos ha afectado, por ejemplo, el patriarcado. Entonces, en ese sentido, también me siento ahí como... Claro, es complejo porque si para ti es complicado, imagínate para mí, que yo soy hombre también, el patriarcado, mayor que tú, claro. Entonces, también es complejo de alguna forma de construirse o... Sí. Y eso también influencia la propia poesía que uno escribe. Porque claro, porque ahí está la conexión con la literatura. Los temas, que tratar de escribir de ciertos temas. Bueno, uno no dice yo voy a escribir sobre este tema, evito esas relaciones como de pensar mucho en lo que voy a escribir, pero de todas maneras. Me pasó con Tajo que me dijeron que había escrito sobre mucha sangre, que había mucha sangre. Y yo dije, ¿y por qué yo no puedo escribir sobre sangre si yo sangro todos los meses? Claro. ¿Quién más con mayor propiedad puede hacerlo? ¿Por qué no puedo escribir sobre esto? Y algo tan natural. Claro, ¿y por qué escribir del cuerpo o de lo que te ocurre en este caso, como lo tratas tú el tema de la sangre? Uh-huh. Porque está ahí, está latente, está siempre. Si escribimos de cosas cotidianas, como, no sé, del árbol, que están cayendo las hojas, ¿por qué no se puede escribir también del claro, cuerpo? Claro, de los albatros. Claro, sí, de los pájaros, del amanecer. ¿Por qué no podemos escribir también del cuerpo? Que es algo que está ahí y que estamos explorando, que estamos conociendo también todos los días, donde duele, donde hay placer. ¿De eso se trata entonces tu libro Tajo? Sí. Ya, ¿tú lo divides en capítulos o es un poemario completo? ¿Cómo lo estructuraste? Cuando fue el lanzamiento yo quería hacer... No, no lo quería hacer, en verdad lo pensé. Hacer algo como Alejandro Zambra con Mudanza, que leyó el texto completo en la presentación de ese libro. Porque él consideraba que era un todo. Yo a la vez también consideraba que era un todo, que es una historia. De hecho, se puede leer como una... No como una novela, no sé, pero es una historia que tiene como un hilo conductor. Que el hablante lírico habla desde, no sé, su inicio, de su descubrimiento sexual, hasta ya su madurez, como que vamos creciendo con este hablante. Entonces, por eso yo digo que igual es bastante narrativo y que podemos seguir como un hilo a partir de los poemas. Ya, como una novela de formación, cuando claro. el protagonista lo tomamos desde el inicio de su vida hasta el final. Sí. Bien, perfecto. Seguimos acá en Animales Literarios, en la ciudad de Linares, por Canal 30 Multicom, junto a Gabriela Albornoz, acá hablando de poesía, de literatura. Gabriela, me contabas que este libro lo sacaste por una editorial, que tú postulaste a un concurso público y finalmente te ganaste la posibilidad de que editaran tu libro. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, fue durante la pandemia, tenía ahí unos textos que más o menos había escrito y que consideraba que podía armarlo como un proyecto literario, atreverme a armar como un proyecto literario, porque siempre escribía poemas en desorden y dije no, esta vez quiero reunirlos en una obra. Y justo se presentó esta posibilidad de que la editorial Vísera, esta editorial independiente, abrió convocatoria. Conversábamos que también varias editoriales independientes abren convocatorias. ¿Están haciendo eso? Sí, están haciendo eso para conformar sus catálogos. Entonces, ellos tenían una colección, la colección Callejones, y buscaban poemas bien viscerales. Así que yo dije, sí, es una posibilidad, así que toda esta presión que también habían ejercido los poetas más adultos también, de que era tiempo ya de publicar un libro,
que ya era momento de no solamente leer hojas sueltas, sino tener ahí un libro con lomo, por delgadito que fuera. Era momento entonces de presentar esta... Claro, o sea, hubo una exigencia sí. de los poetas de acá, sí. que tú publicaras el libro. Así que presenté este proyecto pues y le gustó a Vísceras y se publicó. Lo publicaste el año pasado. Sí. Lo presentaste acá en Linares, ¿cierto? Sí, en la Casa de la Cultura en noviembre del año pasado. Ya, ¿has seguido presentándolo o...? No, solamente me dedicaba a dar entrevistas en podcast, en Instagram, en estos live y a conversar un poco sobre el libro. No, no le veía mucho sentido hacer como otro lanzamiento más. Claro. Oye, ¿y sientes que un primer libro es como que uno vacía algo o vomita algo que tiene dentro? ¿Te sientes más liviana o sientes un poco ya distinta después del primer libro? Sí, en verdad yo cuando pensaba en el primer libro que iba a escribir, lo único que decía era, espero en 10 años más no sentir vergüenza de haber escrito esto. Y ahí también tengo la duda, no sé si voy a lograr eso. No sé si en 10 años más me voy a arrepentir de tajo y voy a decir, oh, este fue mi primer libro. Piensen de que fue mi primer libro, estaba empezando. ¿No quieres que ocurra eso? No quiero que ocurra eso. Así que por el momento lo veo con bastante cariño. Ya, pero ponte tú, ¿no te ha dado pudor así como ciertos textos o que ciertas personas lean tu libro? No, todo lo contrario. Ha sido como bastante satisfactorio y ver cosas que yo no había visto. Yo quería hacer un libro que fuera, como decía, que estaba relacionado con mi poesía, mucho de oído. No me interesaba que reconocieran autores mis poemas, que hubiera tanto proceso de intertextualidad, como a partir de la Gabriela está hablando este otro autor. Y dije, no es un texto, no me interesa que lo analicen los académicos. No quiero que sea un texto así. Y aún así han existido. Ya, pero entonces tú buscaste o buscas como que toda la gente pueda comprender, conmoverse quizás con tus textos, no solamente lo académico. Sí, porque son historias de mujeres. No solamente son historias mías, son historias de también familiares, de mi mamá, de mi abuela, de vecinas, cosas que me han contado y que quedaron ahí en la memoria y que sentía la necesidad de escribir de eso en algún momento. Nos vamos a un comercial desde acá de Linares, Animales Literarios, junto a Gabriela Albornoz. No se mueva de la pantalla. Volvemos acá a Animales Literarios desde la Plaza de Armas de Linares junto a la poeta Gabriela Albornoz. Gabriela, cuéntame un poco en qué trabajas tú. Me decías que es algo relacionado también a la literatura, al fomento al lector, ¿cierto? A las clases, tú eres profesora. Sí, yo soy profesora y siempre me preguntan, ¿en qué colegio haces clase? Es lo típico. Y yo le digo, no ejerzo como profesora en un colegio, sino que trabajo como mediadora de lectura. Y me preguntan, ¿y qué es ser mediadora de lectura? Bueno, es acompañar a los lectores durante su proceso de lectura. Tanto hacer trabajo, hacer actividades a partir de esa lectura personal y también colectiva. Así que es un trabajo igual bien bonito que me ha traído varias satisfacciones porque no solamente uno conoce a la persona con la que está leyendo, sino que conoce esa identidad del lector que muchas veces esa misma persona desconoce. Entonces, ayudar un poco a esta persona también a descubrir su identidad de lectora, que muchas veces no se logra entender nunca. Claro, siempre pensamos en el autor, pero pensamos poco en el lector. Uh-huh. Tú, al escribir, quizás, no sé si de forma consciente o inconsciente, ¿piensas en el lector? Sí, pensaba en el lector. Porque como decía que quería que esto no fuera un texto de análisis académico, independientemente de que eso está ocurriendo, sí quería pensar en ese lector, sí quería que fuera comprendido por las otras personas y ahí también estaba, no sé, pues, la idea de editar, de ir corrigiendo textos para tratar de que eso sí pasara.
¿Tú ves que el poeta o la poeta o en general los escritores tienen una vocación, digamos, a la denuncia o un deber de alguna forma de denunciar cierta injusticia, ciertas cosas ligadas a la moral o a la corrupción? Esa ha sido igual una pregunta que siempre me ha rondado y creo que en esto sí siempre respondo lo mismo. Creo que el poeta no tiene ninguna responsabilidad con eso. La única responsabilidad que tiene es con su propia escritura. El resto puede hacerlo o no, eso ya es total libertad de él, pero yo considero que no existe una responsabilidad del poeta. Ya, perfecto, porque muchos dicen eso, o sea, que hay una cosa social, que hay que escribir de la libertad, que hay que denunciar, pero sí, me agradó tu respuesta. Creo que sí, que uno no tiene una responsabilidad, pero es algo que le ronda, o sea, sí. ¿Tengo que escribir sobre esto, tengo que denunciar, tengo que ser social o no tengo que serlo? Bien, es un tema para debatir. Sí. Como muchos temas en la literatura. Gabriela, tienes nuevos proyectos, ¿cierto? Sí. No es que te esté exigiendo el segundo libro, pero muchas veces pasa. Sí. ¿De qué trata eso más o menos? ¿Sigue un camino similar o te separas más o menos de lo que hiciste en Tajo? Sí, me separo un poco de lo que es Tajo, me voy un poco más a lo que es el lenguaje, pero también a partir de una figura muy reconocida y de la que se ha escrito tanto, que es sobre la madre. Estoy escribiendo y ahí finalizando unos textos que ya tienen nombre, de hecho, lo voy a adelantar. Se llama Balbuceos, no, ya lo había contado en otra oportunidad. Balbuceo. Sí, y tiene que ver con ese prelenguaje, en ese momento en que nos comunicamos o tratamos de comunicarnos con, por ejemplo, con la mamá y es la única que nos entiende a través de indicaciones, a través de palabras que no son palabras. ¿Tú crees que la madre es como la influencia esencial en una persona? No siempre es la madre, pero en general sí, es la figura materna la que está ahí. Aunque hablemos del patriarcado, somos muy matriarcales, sobre todo acá en Linares, sobre todo acá en el Maule. Oye, y hablando de ese tema del Maule, ¿cómo ves tú a los escritores del Maule, a los escritores nuevos, a las escritoras nuevas de tu generación, digamos? ¿Crees tú que hay un movimiento o que hay una identidad o que podríamos hablar de una literatura regional? Sí, yo creo que se comparte a veces acá en el Maule el tratar los mismos como lugares, hablar de manera un poco más topográficamente, pero me he encontrado con literatura muy diversa sobre muchos temas, entonces se me hace difícil, y sobre todo en este momento en el que estamos en la literatura, como hablar de un movimiento como específico. Creo que se están escribiendo muchas cosas y se están incluyendo muchas cosas, no sé, poemas, ensayos, he visto por ahí, y me fascina que suceda eso también. ¿Cómo ves el tema de la difusión de la literatura acá en la región, de los escritores jóvenes? ¿Tienen posibilidad de difundir, de presentar, de editar? Yo creo que falta mucho acá en el Maule en ese sentido. Y me da un poquito de tristeza porque me preguntan a mí, ya, ¿y tú cómo publicaste? Y pucha, yo digo, postulando una convocatoria abierta en una editorial que no es de acá. Uh-huh. Entonces lo que nos queda, ¿qué son? Las redes sociales. Publicar a partir de las redes sociales. A partir de así, de ese momento he ido conociendo a más poetas, pero lo veo igual un panorama que está muy al debe todavía. ¿Está en deuda? Sí. Aún. Sí, sí, eso es cierto. ¿Y las redes sociales entonces han sido favorables para la literatura? Sí, eso, he conocido esas realidades a partir de las mismas mediaciones en los colegios y las escuelas rurales. Que me sorprendía esta plataforma Wattpad, por ejemplo. ¿Sí? Porque habían, no sé, novelistas, jóvenes novelistas que tenían una obra pero espectacular sobre temas que
uno pudiera decir, ¿y qué sabe este joven de este tema? No sé, de la Segunda Guerra Mundial, y tenían novelas sobre la Segunda Guerra Mundial y estaban muy buenas, muy interesantes, y poemarios también, no sé, obras muy interesantes, de verdad. Así que no ha sido todo tan malo a partir de eso. O sea, ¿tú no tendrías complicación en que tu libro, por ejemplo, estuviese de forma digital? No, no me complica. De hecho, siempre he dicho que a mí no me interesa sumar plata o que compren el libro, sino que yo prefiero sumar lectores, eso es lo que me interesa. ¿Cómo crees que son tus lectores o cómo piensas en tus lectores, si es que piensas en algún momento? Me ha sorprendido encontrarme con más lectores hombres de Tajo que mujeres. Yo dije, van a llegar muchas más mujeres porque es un tema que les interesa. Claro, eso te quería preguntar cuando me hablaste de las historias de mujeres. Los hombres también las leen sin problema. Ya no es una cosa como que diga, no, es solo para mujeres. Claro, no, las leen sin problema y de hecho han sido más abiertos al contarme de lo que les parece, cuáles han sido sus interpretaciones. Me ha sorprendido eso. Ya, pero ¿tú crees que eso responde a una nueva educación, digamos, de los hombres, de querer conocer más o más en profundidad todo esto que le ocurre a una mujer o todos los procesos por los que pasa? Sí, yo creo que pasa por lo mismo, de la deconstrucción de los propios hombres. Así que eso igual ha sido importante como retribución de lo que a uno le queda respecto al trabajo de lo que ha sido Tajo. Así que sí, yo creo que pasa por ahí, que sienten esta curiosidad, quieren saber más y ellos también ejercen como mediadores de lectura también. Entonces, como ya me gustó este libro, encontré interesante estos temas, lo voy haciendo correr y que se pase de mano en mano. Eso es bueno, que se pase de mano en mano, como la tradición oral, sí, ¿cierto? Esa como tradición, piedra caliente. Claro. Para calentar las manos. Excelente. Estamos en Linares, están saliendo de clase los escolares. Posiblemente va a llover en un rato más. Así que acá en las pantallas de Multicom, Animales Literarios. Bien, ahora vamos a pasar a otro momento del programa donde Gabriela nos va a declamar algunos textos de su libro Tajo. Este poema se llama En las noches me duermo tocando tu espalda. Este poema lleva, es por el título del libro, fue una decisión entre la editora y yo, bastante difícil porque no teníamos idea muy bien de qué título le íbamos a colocar a este libro, porque yo no trabajo con títulos. Y digo un poco mentirosamente de que es el título del poema porque es el primer verso. Bueno, y dice así: en las noches me duermo tocando tu espalda, tienes el rostro mojado de lágrimas y masticas historias que no comprendo. Yo les pregunto cosas a los muertos, pero tienen las voces gastadas. Se machacan la boca pidiendo por sus pecados. Te abrazo, soy tu carne, yo también tengo el mismo tajo. El siguiente poema tiene que ver, bueno, y se llama Las casas de la población, un poco con el ambiente semirural con el que uno convive acá en Linares y en el Maule en general. Vemos a diario, en la calle, carretelas, colosos, gente montando a caballo, y nosotros hablamos de la modernidad, de que somos muy modernos, y todavía se ven esas imágenes, y que no me disgustan, todo lo contrario, me gustan, y cuando estoy lejos de Linares las extraño mucho, así que más o menos tiene que ver con eso. Las casas de la población parecen figuras mal recortadas. Los postes se apuntalan en la buena voluntad de sus moradores. Los números de un tamaño exagerado están marcados a punta de cuchillo, como una cesárea mal hecha. El siguiente poema se llama Busco el fuego. Esto es bastante especial para mí, no me refiero solamente al fuego, sino que a este poema y a una serie de poemas que vienen después. Porque no solamente quería que se hablara
de tajo como un poemario de mujeres, sino que también como un imaginario, como tratar la ficción también en los poemas. ¿Por qué la poesía tiene que ser algo sumamente real y vivido por las personas? ¿Por qué también no podemos dedicarnos a la ficción en la poesía? Dice así: busco el fuego y las historias de mi abuela. Ella recuerda un relato mientras va cebando el mate. Habla de las mujeres bestias que comían carne humana. Eran suaves como lomos de gato y recitaban poemas de memoria. Tenían voces de tortolitas, se comunicaban con las plantas. A veces se ve alguna bajando de la cordillera. Y este, el último poema, La mujer que fumaba en la bañera, es el poema que creo que le tengo más cariño, porque fue el que más me costó escribir. Y fueron varias noches ahí tratando de escribirlo y de ir cambiando cosas, pero al final me gustó cómo quedó y me acuerdo que es el que más he leído cuando hago presentaciones. Así que aquí va con mucho cariño. La mujer que fumaba en la bañera, se purificaba la piel con destilado, deshojaba una flor de tuna sobre su vientre y escuchaba en la radio la misa del gallo. Repetía salmos y nombres mientras alucinaba. Se veía adornada con ramitos de lavanda y de quilmay. Sus trenzas eran cuelgas de ajo, su entrepierna la mitad de una granada, y las pepas tenían sangre fresca. El fuego de las colillas de cigarro prendió el nylon de las paredes. Ella ardía como una santa inmolada. Muchas gracias.